supuesto, es un compromiso institucional del gobierno departamental del Cesar, del gobierno lo hacemos mejor. La cobertura, ya estuvimos en la parte alta de las aguas de Ibirico, Batallón Argentina, Argentina Norte estuvimos, estuvimos en Manaure, en la parte alta de Manaure. Hoy lo hacemos desde aquí, de Pueblo Bello, especialmente desde Mina Iracal. La próxima semana estaremos entregando cuatrimotos en el Batallón de Alta Montaña de Codazzi. De esta manera el gobierno departamental sigue articulando apoyo institucional al Ejército Nacional para la consecución de la seguridad. Estas cuatrimotos son una herramienta fundamental para el fortalecimiento de nuestras capacidades de movilidad, contramovilidad y supervivencia, facilitando el desarrollo de operaciones terrestres unificadas para hacer actividades de defensa y fortalecer la seguridad de nuestra región. Bueno, estas motos van a ser empleadas por un pelotón de soldados profesionales que desarrolla actividades de control y de prevención para contener la presencia del enemigo, realizando diferentes tareas tácticas con esta capacidad importante que nos brinda esta movilidad en motos, particularmente en estas cuatrimotos.